Con su permiso, señora presidenta. Miren, de este debate sobre el proceso electoral 2022, yo creo que podemos sacar algunas conclusiones. Me parece que el optimismo de la oposición no tiene asidera. Dijeron que van a ganar Tamaulipas y las encuestas dan 54.1 a Américo y 29.3 al Truco. 24.8 de diferencia. En Aguascalientes, que es el estado que Marco Cortés reconoció que era el único que iba a ganar, en la encuesta de ayer de Impacto, que no es un medio que nos favorezca a nosotros, ya tiene 44 Teresa Jiménez y 43 Nora Rubalcaba. Ayer hubo debate, tuvimos un debate donde sin duda la fortaleza de Nora Rubalcaba es la argumentación. Y por el otro lado, el desgaste de dos trienios gobernando la capital de Aguascalientes, Tere Jiménez. Por eso, ahora traen una campaña de odio. Más de 200 lonas amanecieron en Aguascalientes. Voy a traerla porque aquí no tengo quien me ayude. Esto apareció en todo Aguascalientes. Gracias. Dice: En esta colonia odiamos a Morena, denunciaremos al 911. Como están las cosas, yo creo que es correcto lo que aquí se dice, que el debate enriquece, el debate produce resultados. Yo quiero proponer hoy a ustedes... Adelante, perdón, presidente. Dígame, senador Reginaldo, por favor, una pregunta o cuál sí, es su... Que, sí, quería solicitarle que a través suyo si nos acepta una pregunta al orador. Si la acepta el senado, el diputado. Con mucho gusto, señora presidenta. Amigo diputado, ya que está hablando usted de odio, quisiera que nos ayude también a ilustrar, porque ahora parece que el PAN es defensor de la UNAM, y quisiera que nos ayude, si es tan amable, a contestar qué papel histórico de la UNAM, el papel histórico de la UNAM en la formación de la sociedad mexicana, por favor, para que no se abroguen el derecho de defender a la UNAM, ahora la derecha. Bueno, por cierto, quiero decir que yo soy egresado de la maestría en Derecho y del doctorado en Derecho titulado en la UNAM, la División de Posgrado de la Facultad de Derecho. Me siento muy honrado de ser egresado de la UNAM. También hay que recordar que Fox y Calderón no son egresados de la UNAM y parece que Fox de ninguna. Yo recuerdo, porque soy michoacano, igual que Felipe Calderón, que no pasó el examen de admisión en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Felipe Calderón, por eso se vino a una universidad privada aquí a la Ciudad de México, que por cierto tampoco nunca ganó ninguna elección en Michoacán, Felipe Calderón, ni cuando fue candidato a gobernador, que quedó en tercer lugar, ni cuando fue candidato a presidente de la República, que le ganamos en el 2006 en Michoacán. Yo fui senador, ganador en Michoacán cuando Felipe Calderón fue candidato a presidente de la República. Por eso creo que, estaba buscando el reloj que está arriba, por eso creo que el papel de la UNAM, que eso deberían de, cuando menos, reconocer los priistas, tenía un papel fundamental en los gobiernos priistas. Todos eran egresados de la UNAM. Vino y irrumpió ese proceso
el PAN. Y ahora viene el PAN a defender a la universidad pública cuando siempre han sido enemigos de la universidad, de la escuela pública. Ahí está la fundación del PAN en el 1938, en contra de la escuela pública de Lázaro Cárdenas del Río. Está respondiendo pregunta, De acuerdo. Senador Ramírez Marín, ¿con qué objeto? Si el orador me permite hacerle una pregunta. Adelante. Muchas gracias. Entonces, estimado diputado, de acuerdo a su planteamiento, como nosotros tuvimos una mayoría de egresados de la UNAM cuando gobernamos. Así es. Como siempre prestigiamos como partido y como gobierno esa digna, dignísima casa de estudios, entonces desde ese punto de vista, cuando el presidente de la República ataca a la UNAM y miente sobre la UNAM, no debemos decir nada, porque nosotros defendimos a la UNAM. Ese es el punto. ¿Puede responder, señor diputado? Sí. Yo creo que dentro de esta campaña de odio, una de ellas es malinterpretar las palabras del presidente de la República. Él es egresado de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas, y nunca ha agredido a la UNAM. Ha criticado el papel de algunos rectores neoliberales como José Narro, que luego fue precandidato o secretario de Salud en el gobierno de Peña Nieto. Por cierto, esta historia de nacionalismo revolucionario del PRI terminó en el gobierno de Peña Nieto. Él ya no fue egresado de la UNAM. Él ya nunca, yo no recuerdo que alguna vez en alguno de sus discursos se haya referido a Zapata o a Villa o a Morelos o a Hidalgo. Nunca, nunca. En cambio, los anteriores gobiernos de Zedillo e incluso Salinas sí hablaban de esos héroes nacionales. Y Gómez Morín, por cierto, Gómez Morín, claro, era uno de los siete sabios de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero ahorita se moriría de la vergüenza de quienes lo representan, porque él sí era un demócrata, como muchos panistas que yo conocí demócratas, no como los que están ahora neoliberales, defensores de la corrupción, de las empresas extranjeras. Ese tipo de PAN, Gómez Morín no lo representó, ni lo representan ellos ahora a Gómez Morín. Sí, Gómez Morín fue de la UNAM, y qué bueno que fue un egresado de la UNAM. No. ¿Ya terminaste? ¿Ya terminó? Sí, no, sería toda mi respuesta. Continúe entonces con su tiempo, por favor. Entonces, diputado, ante estas condiciones políticas, yo convoco a la oposición a que en esos seis estados hagamos un acuerdo de transición pacífica de los gobiernos. Hay que hacerlo, hay que comportarnos democráticamente, hay que respetar el resultado de la elección, y estoy seguro que si lo respetan, si no hacen trampas como con el truco, estoy seguro que vamos a ganar 6 de 6 en esta elección que se realizará el 5 de junio. Y aquí nos vamos a ver el 8 de junio para debatir ese tema. No está lejos. Y finalmente les quisiera decir que en el tema del debate, no rehuimos el debate. Nunca lo hemos rehuido, pero tampoco nos interesa que nos imponga la minoría la agenda política. Nosotros tenemos derecho de proponer y de votar y de tener una agenda política de acuerdo a la visión que tenemos. Y ustedes tienen el derecho de decir lo que consideren al momento de intervenir en la tribuna. Concluya, por favor. 3 minutos 30 segundos. Es que... no sabía que tenía... Tenía 30 minutos, 3 pues, minutos no me 30 avisaron. Segundos. Pues, muchas gracias, gracias, señora presidenta. Concluyo diciéndoles, vamos a acordar, vamos a respetar las elecciones, vamos a hacer una transición pacífica, democrática en esos 6 estados, y estoy seguro que México se los agradecerá, porque vamos a ganar 6 de 6. Muchas gracias.